Buenas. Buenas. ¿Esta es la casa de la señora Cortés? Así es. ¿Mauricio? Uh-huh. Sí, pase adelante. Con permiso. ¿Lo leyó todo? Así es. ¿Tiene alguna pregunta? Ella sabe que soy hombre. Sí, sí lo sabe. ¿Algo más? Sígame. Avilia, Julita, él es Mauricio. Él estará a cargo de la señora Amelia. Bienvenido. Gracias. Un placer. Wow. Qué casa tan grande. Don Juan, él es Mauricio. Él será a cargo de la señora Amelia. Mucho gusto, Mauricio. Mucho gusto, Don Juan. Bienvenido. Gracias. Esta es su habitación, Mauricio. Póngase cómodo. Ahí está su uniforme. Nos vemos luego. ¿Sí? Sí. Lo siento, Mauricio. Estaba ocupada. Pero ahorita vamos con doña Amelia. Está divina hoy. Uh-uh. Vamos. Señora Amelia, disculpe molestarle. Quiero tomarme el atrevimiento de presentarle a Mauricio. ¿Se le ofrece algo más, María? Señora Amelia. Señora Cortés, para usted. Dígame, ¿usted fue a la universidad? Sí, claro. ¿A cuál? A la Universidad Pedagógica de la Vida. Ahí tengo varias maestrías. También le enseñaron a contar chistes. Otra persona se va a quedar conmigo por este día. No sabíamos si llegaba hoy o mañana. Tómese el resto del día para adaptarse y mañana comienza a trabajar. Puede retirarse. Con permiso, señora Cortés.
Buenos días. ¡Qué demonios! Mi hora de despertar es a las 10 de la mañana, ni un minuto antes. ¿Entendió? Entendí, señora Cortés. Espero que no se le olvide. ¿Desea que regrese a las 10 de la mañana? Como si fuera tan fácil volver a conciliar el sueño. Eso es otro de mis grandes problemas. Lo siento mucho. Bueno, ya me despertó. Supongo que trae el desayuno. La leche está helada. ¿No le dijo María cómo me gustan los alimentos? Le pido disculpas, señora Cortés. Usted se le va a impedir disculpas. ¿También eso le enseñaron en la universidad? Le prometo que no volverá a pasar. Así espero. Retírela. No, no, no. Déjela ahí. Vaya a la ventana. Cheque si mi hija está allá abajo en el muelle. Está bebiendo, ¿verdad? No me parece. Es usted un gran mentiroso. Mi hija empieza a beber cuando sale el sol. En eso es idéntica a su padre. Aprovecho. No le voy, pero ni 3 días. Padre, gracias por un día más. Dame la fuerza que necesito para el día a día. Por favor, aleja a mis enemigos. Bendice a la señora Amelia, que se nota que te necesita. Amén. Ay, qué asqueroso. Ah, no te hagas. Yo sé que te gusta. ¿Qué te pasa, Federico? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Y la besuqueada que nos dimos hace rato? ¿Me la imaginé o qué? Eso fue hace rato. Ahora preferiría besar un perro. Vamos, tómate un trago. A ver si así te animas. Ay, la quiero, me la pelas, imbécil. Un traguito nada más, solo uno. ¿Qué? No, no. ¡Ah! ¡Mira lo que hiciste, idiota! Natalia. Natalia. Ahí te quedas, cabrón. Tranquilo. Tranquilo, hermano. No quiero problemas. Yo solo vine a dejar el ganado a su corral.
¿No le gustaría desayunar fuera de vez en cuando, señora Cortés? ¡Qué fastidio! ¿Para qué? Aquí en mi habitación tengo todo lo que necesito. Además, no me gusta hacer el show de nadie. Usted sabe a qué me refiero. No me gusta que se me queden mirando con lástima. ¿Te preocupa lo que la gente piensa de usted? Es bueno con las preguntas, ¿eh? ¿Qué le parece si yo le hago unas cuantas? Las que guste, señora Cortés. ¿Qué pasaba anoche con mi hija Natalia y sus gritos que traía allá afuera? Nada que no se podía arreglar, no se preocupe. ¿Que no me preocupe? Dice María que tuvo que salir en la madrugada a abrirle la puerta. Y que tuvo que salir en camisón y con su mascarilla de aguacate. Ya me imagino esa visión. Qué bonita sonrisa tiene, señora Cortés. Adelante. Señora Amelia, aquí está su terapeuta. ¿Le digo que pase? ¿Cuántas veces, María, tengo que repetirte que no quiero al terapeuta? ¡Que se largue! Oye, ¿pero qué demonios es tan difícil de entender? No, señora Amelia, disculpe. Sí. Señora Cortés, yo sé que no le caigo muy bien. ¿Quién dice eso? Es que me da la impresión de que no le gustan muchas cosas. Hay muchas cosas que no me gustan. Usted se refiere a cómo trato a María, ¿no? Es que me canso de repetirle de todas las maneras que no soporto a los terapeutas. Nada más vienen a tratarla una con lástima. A mí me gustaría hacer un trato con usted. ¿Qué tipo de trato? Un trato en el cual yo estaría a cargo de su terapia. Ay, es terapeuta. Yo me sé un par de truquitos, señora Cortés. Créame. Claro. La condición es, no sería una terapia con lástima, y eso depende de usted. ¿Me ayudó? María, tenés que ver esto. ¿Esto es cuándo va a ver, señora Melián? Lo que quiera, menos agua. Enseguida, de hecho. María. Perfecto. Para ella. Gracias. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hice qué? Para que saliera del cuarto. Tiene 7 meses encerrada ahí. Lo que pasa es que se cansó de estar encerrada. Gracias.
Vaya, vaya. Hasta que por fin la reina se digna salir de su castillo. ¿Será que hoy va a llover? Va a suceder un verdadero milagro. Y va a llover. Cuando tú no te levantes con un vaso de alcohol en la mano. Muchas gracias. No, bueno, este te salió completito. Hasta de mesero la hace. No le haga caso a mi hija. Ahí donde la ve ya trae un par de tragos adentro. Ay, mamá. Tú siempre disculpándote por mi culpa. Mire, antes de que pierda el impulso, ¿por qué no va y me consigo un vodka? ¿Mm? Yo lo único que le puedo ofrecer a usted es un consejo. Respétese usted. Respete su casa. Sobre todo, respete a su madre. Yo también le voy a dar un consejo. No se meta en lo que no le importa. Si usted fuera mi hija, hace mucho que le hubiera lavado esa boquita con jabón. Mamá, ¿vas a dejar que este pelado me hable así? Yo por aquí no veo ningún pelado. ¿Y usted? Hizo usted bien, Mauricio. Ya le hacía falta a mi hija que alguien le hablara así. María, ¿por qué no avisa que está atrás? Estoy muy preocupada, María. Últimamente no sé qué pasa con la fruta. La piña o está muy madura o está muy... Entonces es así como viven los santos. No sabría decirles que no hay ninguno. ¿Me puede ayudar en algo? ¿Usted a mí? Usted a mí no me sirve ni de trapeador, fíjese. ¿Algo más, señorita? Sí, sí, algo más. No se ponga muy cómodo. El cerebro de mi madre va a reventar en cualquier momento. Y con ella también se va su trabajito. Buenas noches. Usted me va diciendo cuánta leche deseo. Está bien. Presiento que hay algo en su mente. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo dice? Tiene una cara de desvelado. ¿Me puedo sentar? Claro. La verdad, tuve una pesadilla. Y después de eso me costó muchísimo conciliar eso. ¿Por qué no me cuenta su pesadilla? La verdad, no recuerdo. Pero me dejó un sabor bien feo, un sabor como de muerte. No. ¿Usted alguna vez ha pensado en la muerte? No hay un día que no, ¿sabe? A veces hasta la deseo.
¿No le molesta bañar a una mujer? ¿A usted le molesta que la bañe un hombre? En lo absoluto. Cuando perdí mis piernas, perdí también todo pudor, morbo, pena. ¿Qué es lo que más quisiera hacer? Ah, extraño tanto caminar descalza sobre las piedritas que lastiman. ¿Quisiera ir al mar? Doña Amelia, aquí es el doctor López. Hágalo pasar, María. Ok. Lo veo más tarde, Mauricio. Con permiso, señora Cortés. Gracias. Como que hay mucha química entre usted y la señora Amelia, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Aquí nadie dura más de 2 semanas al cuidado de ella. Usted está haciendo magia. Ay, Juan, no sea tan exagerado. Sí, es cierto. Ve, aquí nadie dura más de 2 semanas y no ha salido de su habitación en más de 8 meses. ¿Alguien sabe lo que le pasó a la señora Cortés? Es una triste historia. Hace un tiempito le practicaron una operación en el cerebro y no salió nada bien. Le quedaron sin mover sus 2 piernas y su brazo izquierdo. Es muy triste. ¿Tumor? Tumor inoperable. ¿Qué hay del señor Cortés? Se fue con otra. Ay, cállese, Juan. Deje de ser tan chismoso. Sí. ¿Y qué hay de la señorita Natalia? ¿Quién, se murió alguien o qué? No, es que ella es una perdida. Que se calle, Juan. No les dé pena si ganamos a todos. Disculpen, voy a seguir atendiendo la señora. ¿Estaba dormido? Le traje esto, por si tiene sed. Gracias, pero no tomo. Como quiera. ¿Qué tipo de música le gusta? Me gusta de todo un poco. ¿Usted ha escuchado esa expresión, pan sin sal? No sé por qué, pero cada vez que usted abre la boca, me viene esa expresión a la mente. No, gracias. De verdad que hoy sí lo siento por usted. Por razón se lleva tan bien con mi mamá. Los dos son igual de aburridos. ¿Qué está haciendo? Fumándome un puro, obvio. ¿Qué está haciendo aquí? Estaba tratando de hacer las paces. Señorita, me parece que estas no son las horas para que esté en mi habitación. Se puede malinterpretar. ¿Qué, le da miedo que la gente piense que estamos cogiendo? Broma. Usted sufre mucho. ¿A qué se refiere? La forma en que trata a la gente.
¿No le parece que es muy despectiva? Sobre todo con su mamá. ¿No le digo? Son igualitos. Está para sermonear. A ver. Siga. Sermoneame. No hay nada que yo le pueda decir que usted no sepa ya. Bueno, como usted no toma, me tomo el suyo. Y ahí le dejo el vaso sucio para que lo lave mañana. A su salud. Y a la de mi madre, que tanta falta le hace. Que descanse. Esto se ve delicioso. Siéntese. Gracias. ¿Otra pesadilla? Mire nada más qué cara de desvelado tiene. Más que desvelado, es con la mente muy pesada. Cuénteme. No, no creo que sea lo correcto. ¿Por qué? ¿Le da pena? No, no es pena, es respeto, señora Cortés. Déjese de formalidades. ¿Cree que me voy a ofender? Su hija Natalia. ¿Natalia? ¿Qué quiere saber de Natalia? Es que más que de ella, es de la relación de ustedes dos. Es una muy mala relación. No nos llevamos bien, eso es todo. Señora Cortés, tiene que haber una razón para eso. Su hija sufre, por eso es que toma tanto. Yo creo que está tratando de llamar su atención. No sea ridículo. Míreme, soy una lisiada, una vieja muerta en vida. ¿Cómo voy a controlar a Natalia? Es que no se trata de que la controle. Se trata de que le diga que la ama. Que le diga que su lugar es aquí, al lado suyo. Doña Amelia, aquí está su terapeuta. Le digo que está indispuesta. Hágalo pasar, María. Esto sí es muy difícil para mí, lidiar con el terapeuta. No se preocupe, le prometo que todo va a estar bien, señora Cortés. Hágame un favor, Mauricio. Ya no me diga señora Cortés. Dígame Amelia. Como usted guste, señora Amelia. Así está mejor. Dígame. Le he agradecido todo lo que hace por mí. Pues la mera verdad, no. No se preocupe. Antes de morir me lo voy a hacer. No. Eso no se vale. No quiero que repita eso. Es solo una broma. ¿Me gustaría desayunar fuera mañana? Claro que sí. Le pedí a Vilia que nos preparara fruta. Si a usted no le molesta, me gustaría acompañarla a desayunar. Mire nada más, qué lujo el suyo, ¿eh? Claro que sí. ¿Está lista, señora Melé? Yo nací lista, señor. ¿A dónde me lleva? La terapia de hoy consiste en irnos a la playa. Tanto tiempo que hemos disfrutado de esta vista tan hermosa. Esta fue la principal razón por la que me vine a vivir aquí después de la frustrada operación. Para llenarme de paz. Pero por mi situación fue un poco frustrante. Señora Amelia, ¿le gustaba nadar? Nadar. Bucear, snorkear, ver los arrecifes. ¿No se le antoja hacerlo otra vez? ¡No! Ay, usted está medio loquito, ¿eh?
¿O anda de payasito? Pues quién sabe, a lo mejor las dos. O ninguna. Yo le digo que vengamos mañana y disfrutemos de este arrecife de coral. Yo digo que no. ¿Quién te dice que es el más? No crea que no me doy cuenta que usted me lleva ventaja, ¿eh? Sabe todo de mí, yo de usted no sé. ¿Qué quisiera saber? Mira, ¿es usted casado? ¿Tiene hijos? ¿Tiene novia? ¿O tal vez muchas novias? No, señora, no soy casado. Tengo una hija de 11 años. Hace tantos años que no la miro. Que la madre se fue, se la llevó. Fue la última vez que supe de ellas. Discúlpeme. A mí no me gusta la gente metiche. Aquí estoy, haciéndole preguntas indiscretas. ¿Se siente bien? Ya no es usted. Creo que necesito hablar con el médico. Yo me encargo de eso, señora Amelia. Gracias. ¿El desayuno quiere tomarlo ahorita o después? Dije que quiero platicar con el médico, no que quiero andar en ayunas. Hasta acá me llega el olor de los frijolitos de Amelia. Entonces le pongo mantequilla. Doble porción. Entonces, ¿cómo está? Uy, llamen a la funeraria. Doña Amelia, ya le expliqué que todo iba a estar muy bien, doña Amelia. Está bien, doctor. Doctor Eli, muchísimas gracias por su pronta respuesta. Un placer para servirle. Le agradezco mucho. Hasta luego. En este pueblo de funerarias, pero si hay sorpresas. Cuénteme, ¿cómo le fue con el doctor? Ah, nada nuevo. Mejor dígame, ¿qué me sugiere para comer? ¿Qué le sugiero para comer? Tampoco no conoce este restaurante. Desde que me operaron, yo no salía de mi habitación. ¿A quién saluda? Es su hija Natalia. Está aquí. Seguro está tomando con sus amigos. Ah, una cervecita. Salud. Hola, mamá. Hija. Qué sorpresa verte fuera de la casa. Pues aquí, gracias a Mauricio que me trajo al restaurante. ¿Te quedas a compartir la comida con nosotros? Claro. Ya que andas de parranda, no me lo puedo perder por nada del mundo. ¿Y tus amigos? Hoy no existen. ¿Desea que les traiga el menú? ¿Está bien? Oh, sí. Sí, una pesadilla. Bien, le dije a Vilia que no era nada. Más son los zancudos que desampan en el cuarto. ¿Estabas con doña Vilia? Descansa, ya es tarde. Ay.
Mauricio, es usted tan bueno conmigo. Quiero pedirle un favor. El que usted quiera, señora. Dígame, ¿sigue en pie la oferta aquella? El agua aquí en la mesa de noche. Sí. Solo quiero que recuerde que ahí está el botoncito. Cualquier cosa que necesite, ya sabe. No sé qué sería de mí sin su ayuda, Mauricio. Bueno, la voy a dejar para que descanse. No voy a olvidar nunca lo que hizo hoy por mí. No, no tiene nada que agradecer. Créame, en toda esta ocasión, a veces pienso que el que sale ganando soy yo. Su puerta abierta y me imaginé que estaba despierto. Y como sé que usted no toma, pues le traje té. Está muy bueno, gracias. De nada. Usted tiene un toque muy especial. No le digo, nadie duraba más de una semana con mi mamá. Su madre puede ser a veces muy especial. Exacto. Muy especial. Bueno, esta princesita ya se tiene que ir a la cama. Muchas gracias por lo que está haciendo por mi madre. Es ella. Tenemos una emergencia, por favor, manden una ambulancia. Tenemos un cuadro respiratorio de emergencia, por favor, mándenos una ambulancia inmediatamente. Que venga el doctor Lance. Ya viene el doctor Lance. Que así puede. Tranquila, tranquila, mamá. Todo va a estar bien. Sí puede respirar. No, no puedo. Sí puede, sí puede, sí puede. Doctor, ¿cómo está mi mamá? Está bien, está descansando. Pero podemos entrar, sí, a verla. Sí, pase, por favor.
Despierten que no están en su cuarto. Mamá, ¿cómo te sientes? De maravilla. Siento como si hubiera dormido un par de años. Qué bonito verla sonriendo, señora Montes. Buen día, doctor. Pásale. ¿Cómo se siente? Muy bien. Precisamente les decía aquí a mi hija y a mi terapeuta que me siento de maravilla. Mi señora es terapeuta. Y de los mejores. Pero es muy modesto. Además, tiene 2 maestrías. Oh, ya veo, ya veo. ¿Me podría dejar un rato sola con la señora, por favor? Claro, doctor. ¿Tiene 2 maestrías? Así es. ¿En qué? Según su mamá, en contar chistes. Melia. La vine a buscar más temprano. Porque no le tengo buenas noticias. Habla, doctor. ¿Natalia? Robert, ¿cuándo llegaste? ¿Cómo estás? Voy llegando. Óyeme, qué bien te ves. Qué bien te ves. Gracias. ¿Cuándo te vas? Mañana. Voy mañana. ¿En qué vuelta andas? ¿Cenamos? ¿Hoy? Eso voy, güey. Un semanito. Traguito. Ok. Se me ha olvidado lo bonito que eres. Ay, Robert, no empieces. Dijiste que te ibas a portar bien. Tú tienes la culpa. No tienes la culpa. Bueno que viniste. Tenía mucha ganas de verte. Salud. Entre. Siéntese, por favor. ¿Cómo está? Bien. ¿Por qué siempre tiene la mirada triste y opaca? ¿Usted cree? Las madres tenemos un instinto. Podemos ver eso en la mirada de los hijos. Usted está triste. ¿Por qué? ¿No será amargura? Porque yo creo que la tristeza se fue hace mucho tiempo. Tal vez un poco de frustración, algo de adormecimiento. Es tan joven, tiene todo a su favor. No pierda la voluntad. Hasta ahorita eso es el ejemplo que usted me ha dado. Gracias, señora Amelia. Se lo agradezco. Estoy muriendo, Mauricio. No, por favor, no quiero que hable así. Usted sabe que es verdad. ¿Ha visto a Natalia? Me parece que salió. ¿Qué
¿Le molesta si contesto? No, hijo, conteste. Tía. Un momentito, por favor. Lo voy a tomar afuera. Está bien. Oh, buenas tardes, señorita. Bienvenida. Gracias. Buen provecho. Sí, hermano, muchas gracias. Qué bueno es mira esto. Buen provecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué te pasa? Miro como que pensativa, distraída. No, no es nada. Es solo mi mamá. El chavo que la cuida es súper buena onda, ¿no sabes? Imagínate que ahora hasta sale a la calle y todo. Qué bueno. Qué bueno seas de pescado. Gracias por la invitación. Nomás invitar a pasar. Y es un poco tarde, ¿no crees? ¿Tarde para qué? La mejor hora. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? No creo. No creo que... Ya sabes, ¿cómo para qué? Suéltame, Robert. Suéltame. Suéltame, Robert. Ma, ¿estás despierta? Sí, hija. Pasa. Hueles a alcohol. Estabas tomando, ¿verdad? ¿Qué relajo era ese? Era un amigo que se le pasaron las copas, pero Mauricio lo puso en su lugar así. Mauricio es un gran muchacho. Tiene un corazón de oro. Sí. Sí, creo que le debo una disculpa. Sí. No abuses, hija. Yo sé, ma. Te prometo que no va a volver a pasar. Mejor cuéntame cuando era chiquita, ¿sí? ¿Qué quieres que te cuente? Todo. Ay, eras una niña muy vaga, ¿sabes? No dejabas de brincar. Andabas por toda la casa, me tenías loca. No te creo. Sí. ¿Qué le pasa, Mauricio? Lo siento, señora Amelia. Tengo que decirle algo y no hay otra manera. Me está preocupando. Cuénteme. Me tengo que ir. Ayer recibí una llamada. Tengo que lidiar con eso. ¿Por qué no me cuenta qué pasa? Prefiero no hacerlo. Es un lado muy personal. Lo siento. Lo voy a extrañar muchísimo. Si necesita algo, hábleme. No se preocupe, señora Amelia. Yo voy a estar bien. Regrese pronto, porque esta es su casa. María, muchas gracias por todo.
¿Cómo siguió? María, ¿qué hace? Reviso solicitudes de empleo. ¿Para reemplazar a Mauricio? No se preocupe. A partir de ahora yo me voy a encargar personalmente de mi mamá. Mauricio. Señora Amelia, ¿cómo está? Ay, pues aquí extrañándote mucho y con tanto que contarte. ¿Cuándo vienes a verme? Señora Amelia, los miro pronto. Acá te esperamos, ¿eh? Nunca se terminó de construir este lado de la casa. Mauricio, ¿qué pensaría de mí si le dijera que desde que murió mi madre no he podido conciliar el sueño? Pues le diría que conozco muy bien ese sentimiento, porque desde que a mí me quitaron a mi hija, yo nunca más pude conciliar el sueño. Las personas como usted se merecen un final feliz. Yo perdí tanto tiempo con ella. Por estúpida. Qué bueno que vino. Pero demasiado tarde. Mi mamá siempre decía que más vale tarde que nunca. Sentido del humor, Carol. ¿Usted qué piensa hacer ahora? No sé. Quería preguntarle
Yo sé que mi mamá no está aquí. Pero le podría decir que hay más de una persona que le gustaría tenerlo cerca. ¿Y qué hay con mi hija, Elena? La casa es grande. Hay suficiente espacio para todos. Mi mamá le dejó esto. Querido Mauricio, pensé mucho para escribir. No sabía cómo empezar. Me diste fortaleza, me hiciste volver a sonreír. Disfruté intensamente de la vida. Tu paciencia, comprensión, tu apoyo y tu paz interior. Te agradezco desde lo más profundo de mi corazón. El tiempo acabó para mí. Esta carta es un adiós. Mi eterno agradecimiento por lo vivido. Me dejaste apoyarme en ti. Me devolviste mi interés. Disfruté intensamente de la vida. Tu paciencia, tu comprensión, tu apoyo y tu paz interior. Te agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Adiós, Mauricio. Y gracias por tu amistad.